En Managua, Nicaragua, se realizó el primer congreso de marcas con el fin de ayudar a estos productores a que tengan herramientas legales en lo que ofrecen y de esta manera encontrar nuevos mercados, tanto locales como internacionales. Para mí el beneficio es que podemos nosotros sacar mercado tanto local como internacional. Podemos hablar a los centros grandes como Palí, supermercado, ¿verdad? Esta marca, porque ya está reconocida por el gobierno de Nicaragua. Esta marca va a cubrir todo lo que es bebida alcohólica, excepto la cerveza. En este caso nosotros tenemos dos productos que lo estamos ya impulsando, que es la vino de Jamaica con jengibre y canela y la cuzuza chontaleña la gatea, así se llama, como lo podemos ver aquí. Se han formalizado unas 60 marcas y los propietarios tienen exclusividad en sus productos. Totalidad productores, pueden ser de maíz, frijoles, miel, distintos productos, que hasta la fecha no estaban protegidas sus marcas. Ese es uno de los objetivos del Congreso, es decir, a partir de la fecha sus marcas están protegidas legalmente. También el Congreso consiste en capacitar a estos protagonistas para que exploten y se beneficien realmente de la figura de propiedad intelectual como es la marca. Hace 10 años Nicaragua registraba 300 marcas y hasta la fecha se registran unas 1000 marcas, aseguraron los funcionarios de gobierno. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.